Especial. Así es, porque llegó Navidad. ¡Qué emoción! Sí, llegó Navidad, pero porque llegó Navidad, debemos recordar que es temporada de COVID. Así es, tía Carmen. Recuerden, niños, que debemos protegernos utilizando la mascarilla y así también cuidamos a todas las familias, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuelita, a todos los que están a nuestro alrededor, tía Carmen. Así es. Familia, sé que están ahí sentados viendo esta transmisión, así que como estamos listos, ¡comencemos! Llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, y aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos a hacer prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! Llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, porque en esta clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! ¡Ya tengo mi mascota! ¡Ya tengo mi lapicito! ¡Y la lonchera que no falte, llena de huesitos! Niños
y niñas, qué alegría. Hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender a crear estrellas. Vamos a cantar para que la actividad sea más alegre y además vamos a crear una hermosa poesía. ¿Estás preparado? ¿Estás sentado ahí muy atento? Yo espero que sí, porque ya vamos a comenzar. Papi, mami, tíos, tías, abuelos, abuelas o ese adulto que te acompaña en casa. En el día de hoy estamos trabajando el cuadernillo número 2 con la actividad sobre las instrucciones para elaborar una estrella. Así que por favor, busca la actividad número 3, página número 5 y algo muy importante, tienes que tener el cuadernillo a mano. Niños, niñas, papá, mamá o el adulto que les acompañe en casa. Hoy vamos a realizar muchas actividades muy divertidas, pero sobre todo interesantes. Sí, le voy a decir cuáles son los materiales que vamos a necesitar para esa actividad. Hojas de colores, pegamento, lápiz, lápices de colores, una tijera y ya están listos para hacer nuestra estrella y poderle colorear la luz, ese rayo de luz tan hermoso que tiene. Así que no se diga más, vayan a buscar sus materiales porque aquí los espero. Bin, ¿qué te pasa? ¿Tienes frío? ¿Qué haces? Hace un poco de frío, pero yo estoy respirando el ambiente navideño. ¡Oh, sí! Hay una brisita muy linda, Pi. Sí, se siente muy bien. Muy suave. Los amiguitos están en sus casas
también están sintiendo lo mismo que nosotros. Sí, eso es porque está llegando la Navidad, ¿verdad? Así mismo. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Niñas y niños! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno que están todos bien en sus casas! ¡Ay, sí! ¡Pum, pum! Dime, Pim. El ambiente navideño por tu casa, ¿cómo se siente? Bonito. En la mañana hace una brisa fresca, en la tarde hace otra brisa fresca y en la noche otra brisa fresca. Y también las plantas y los árboles están así como si estuvieran bailando. Así mismo. Muy lindo. Y la gente en la calle se siente diferente porque saben que estamos en una etapa que es muy linda para todos. Y ya empiezan a decorar también por ahí. ¡Ay, sí! Muchas decoraciones. Oye, Pim, dime. ¿Y por qué es que en diciembre hace una brisita tan fresca y tan bonita? Por la Navidad, ¿pero en qué estación es que estamos? Ah, claro, es porque estamos en invierno. ¡Invierno, sí! Uh-huh. Que es cuando hace un frío bueno. Sí, es bueno. Y es algo muy rico para todos porque uno se queda pegado a la camita. ¡Ay, a mí me encanta! Sí, me dan ganas de quedarme dormido y durmiendo acurrucadito con mami y con papi también. Y me meto en la cama mismo. A ellos y le digo, ¡bendición, papi! ¡Bendición, mami! Así mismo. Bueno, es bonito, hay como una paz y una armonía. ¡Ay, sí! Todos, ese es un tiempo de reflexión, de paz y de amor. Ay, sí, me gusta la Navidad. Es completo la Navidad. Me gusta. Amiguitos, esperamos que sigan sintiendo el ambiente y la brisita navideña. Que ya se acerca, así que ya saben. Bueno, ¡hasta la próxima! ¡Uy, qué frito! Oye, necesito un abrigo yo. ¿Hay una sábana? ¡Ay, coge la de Firulay! ¡La de Firulay! ¡Firulay! ¿Dónde está tu sábana? ¡Ay, tú ves el arbolito! ¡El arbolito! ¡Qué lindo! Profe Carmen, ¿y esa cara? ¿Qué te pasa? Es que se me rompieron los cuernos del cintillo de reno que yo tenía. Niños y niñas, ¿ustedes recuerdan que yo tenía un cintillo con cuernos de renos así? Pero ahora se me rompieron y estoy muy triste. Pero ¿sabes algo, profe Carmen? Te tengo una sorpresa. Es que yo vi cuando se te rompieron. Una sorpresa. Bueno, ustedes me van a ayudar. A la profe Carmen se le rompió el cintillo. ¿Qué ustedes creen que yo le traje? ¿Qué será? ¿Qué me trajo la tía? Ustedes sabrán por qué. Ellos sí saben. Ellos se lo están imaginando. Vamos a ver. Cierra los ojos, que te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. No mires. No miro. Cuando cuente tres, tú lo abres. ¿Ya puedo abrir? Uno, dos y tres. ¡Charán! ¡Profe Raisa, qué lindo! ¡Wow! ¿Para mí? Sí, como vi que se te rompieron, dije, le voy a llevar uno a la profe Carmen. ¡Qué lindo están! ¿Con cuernos? ¿Con cómo se llama esto? Que suena así, cascabeles. Como me gustan, así mismo, profe, como me gustan. ¿Te Muchas gustó? Gracias. Estoy tan contenta que quisiera abrazarte, pero estamos todavía con la temporada del COVID y debemos protegernos. ¿Y a usted le gustó? Sí, está muy lindo. Y ya que yo tengo mi cintillo, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos una sorpresa, pero antes tengo una inquietud. Tengo una duda, tía, profe Carmen, y es que yo estaba en el patio anoche de mi casa, salí un poquito a buscar Guárdame algo. Guárdame esto, por favor. Salí a buscar algo al patio. Entonces miré al cielo, estaba oscuro, miré al cielo y vi algo que brillaba así, que tenía mucho brillo, pero no era la luna. Entonces yo dije, ¿y qué será eso que brilla? ¿Ustedes saben qué será? ¿Tú sabes, profe Carmen, qué es? Sí, yo sé. Ustedes han observado esos puntitos que hay en el cielo después que el sol se oculta. Después que el sol se oculta, que se acuesta a dormir, entonces en la oscuridad salen unos puntitos. ¿Lo han observado? De noche, después que el sol se acuesta, piensen un poquito. Yo sé que ustedes saben. ¿Será de eso que tú estás hablando? Ya saben. Conversen su respuesta con el adulto que tiene al lado. ¿Ya pensaron? ¿Lo conversaron? Yo sé que sí.
Entonces, si estás pensando que es una estrella, estás en lo cierto. Muy bien. Eso mismo era lo que yo estaba diciendo. Esos puntitos que están en el firmamento, allá en el cielo, son estrellas. Sí, y hablamos de sorpresa. Sí, pero ¿qué tiene que ver con la clase de hoy? Sorpresa, firmamento, puntitos. ¿Qué tiene que ver? Es que yo quería saber si los niños adivinaban qué es lo que vamos a hacer y ellos lo hicieron, que es una estrella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar una estrella. Espera. Niños y niñas, ¿cómo es que vamos a hacer? Profe Raiza, estoy un poco confundida. ¿Cómo vamos a hacer una estrella de allá del firmamento? Aquí. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Vamos a hacer una manualidad muy bonita. Vamos a hacer una estrella. Entonces, para eso, vamos a utilizar una de las figuras geométricas. ¿Cuál figura será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tiene tres lados. Profe. Yo estoy pensando porque... Le voy a dar una pista. Yo comencé a pensar junto con los niños una figura geométrica. Comencé a pensar una figura geométrica y pensé en el cuadrado, pensé en el círculo, pero ahora, profe, tú dices que tiene tres lados y ya yo estoy pensando y sé. ¿Y ustedes saben cuál es? Yo sé que sí, porque ya lo hemos trabajado bastante. ¿Ya saben? Sí. Es el triángulo. Muy bien. Y tú pensarás, los niños pensarán, ¿y cómo vamos a hacer una estrella con triángulo? No te preocupes, aquí te lo vamos a enseñar. Primero, te voy a mostrar los materiales. Yo voy a utilizar hojas de color amarillo para que se parezca un chin a las estrellas. Una estrella amarilla voy a hacer. Profe Raiza, tengo una duda. Niños y niñas, ustedes han creado una estrella con triángulos. ¿Cómo será que la profe Raiza nos enseñará a hacer una estrella con triángulos? Tranquilos, que paso a paso lo vamos a realizar. Entonces, volvemos a los materiales. Lo primero que vamos a utilizar es una hoja color amarillo. Pero tranquilos, si ustedes no tienen hoja amarilla, pueden utilizar una hoja en blanco y un color amarillo. También vamos a necesitar un lápiz de carbón, como este que tengo aquí. Entonces, para trabajar esta estrella, parece que es muy fácil porque los materiales son muy sencillos, fáciles de conseguir. Es súper fácil. Y me dices que pueden tener hojas amarillas, hojas en blanco, que también pueden tener periódico, una hoja para trabajar. Lo importante es que lo hagan. También vamos a necesitar una tijera sin punta. Recuerden que debemos utilizarla sin punta, pero si usted no tiene sin punta en casa, debe utilizarlo con un adulto, con ayuda de un adulto siempre. En este caso, aquí tengo mi tijera sin punta. Profe Carmen, yo necesito que tú me ayudes a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar 5 triángulos. ¿Cuántos vamos a dibujar? 5. Muy bien. Entonces, niños y niñas, recuerden que en casa ustedes van a hacer 5 triángulos. La profe Raiza me está pidiendo que le dibuje un triángulo y el triángulo tiene, acordamos que tenía 3 lados, 1, 2 y 3. Entonces, es un triángulo que le voy a hacer para que la profe nos ayude. Entonces, con el lápiz voy a trabajar lo que es el triángulo. ¿Estamos listos? ¿Están muy atentos, observando? Necesito, por favor, niños y niñas, que se concentren en el televisor. Tomen los materiales que vamos a utilizar, pero primero observen cómo se hace y luego lo pueden hacer como salga, como ustedes puedan, porque sabemos que lo van a hacer muy bien. Así que comenzamos trazando una línea. Nos dijeron que un triángulo tiene 3 lados, entonces tenemos nuestro primer lado. Se está quedando muy bien. Voy a trazar la otra línea.
Y luego, ¿cuántas líneas ya tengo? Tengo dos líneas. ¿Cuántas? Entonces, nos hay? Ya tengo dos lados, solo me falta uno. Voy a unir este lado, que es esta línea, con esta otra línea para formar mi triángulo, trazando la línea con el lápiz. Profe, yo no te pregunté si ese tamaño está bien. Está bien. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que puedan en casa. Nosotros lo vamos a hacer grande porque escogí ese modelo, pero el tamaño que ustedes quieran, ¿verdad? Recuerden que como a ustedes les salga, le va a quedar bonito, me va a encantar, y a su profe de la escuela también. Entonces, gracias, profe Carmen, por dibujar el triángulo. ¿Qué es lo que continúa? Y es recortar. Aquí yo tengo mi tijera sin punta y miren aquí. Si observamos bien la tijera, tiene dos lados, ¿verdad? Que es para introducir los dedos. En este lado que está aquí, yo voy a introducir... Interesante. Mi dedo mayor, que es este, y mi dedo índice. Lo voy a colocar aquí y el pulgar lo voy a colocar en el más pequeño. Y voy a abrir y cerrar. Abrir y cerrar bien despacio, así que tranquilo. Tómese su tiempo para hacerlo, no hay prisa. Voy a recortar todo el borde del triángulo por la línea. Voy a hacerlo por toda la línea. Y recordando que ustedes van a tener que hacer 5. Este es solo uno. Ustedes van a hacer 5 triángulos en casa del tamaño que puedan. Y les recordamos que si no tienen el color de hoja amarillo, puede ser hoja en blanco, puede ser hoja de revista, hoja de periódico. Lo importante siempre es que hagan la tarea y la guarden en la caja de evidencia. Entonces, si ustedes lo están haciendo conmigo, vamos a hacer este ejercicio. Cierro, abro, cierro, abro, cierro y continúo con la otra línea. Abro, introduzco mi tijera, cierro, abro, cierro, abro y listo. Aquí está mi triángulo recortado. Yo voy a recortar solo uno porque aquí yo tengo otros un poquito más grande. Eso era para que ustedes lo observaran. Recuerden que son... ¿Cuántos triángulos fue que yo dije? 5. Muy bien, pero vamos a contar. Vamos a contar. ¿Están listos? 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos. Muy bien. Muy buen trabajo. Pero sigo con la duda, niños y niñas. ¿No tiene forma de estrella? ¿Cómo ustedes creen que lo haremos? Ella nos ha colocado estos triángulos, pero ¿cómo nosotros, ustedes y yo, vamos a aprender a hacer una estrella con triángulos? 5 triángulos. ¿Ya han pensado cómo? Lo estoy pensando. No te preocupes. No se preocupen, que aquí lo vamos a hacer. Entonces, ya tenemos nuestros triángulos recortados. Ahora van a buscar una hoja en blanco para pegarlo. Yo lo vuelvo a retirar. Ustedes pueden utilizar pegamento, EGA, cualquier tipo de pegamento que usted tenga en casa. Yo voy a utilizar aquí un poquito de cinta pegante. ¿De esta? De esa misma. Entonces, profe Raiza, los niños pueden utilizar cualquier tipo de pegamento que tengan en casa para hacerlo. Y tú estás utilizando esta cinta pegante para más práctico, porque es lo que tienes a la mano. Pueden utilizar EGA, pueden utilizar un silicón que es en pasta para niños, porque ellos pueden pegarlo. O pueden utilizar también cinta pegante si mami tiene o papi en casa. Así que, pero también si no tienen, pueden dibujarlo. Recuerden siempre buscar la ayuda de los elementos que necesitan con el adulto que esté en casa. Entonces, vamos a observar el triángulo. Aquí yo tengo mi triángulo y ustedes pueden observar que esta punta sobresale, ¿verdad? Sí, entonces esta punta que sobresale yo la voy a colocar hacia arriba. Ustedes están atentos en su televisor, ahí pendiente a lo que la profe Rice está colocando. Observen bien para que le quede muy lindo.
Te está quedando muy interesante. Aún no sé cómo va a ser esa estrella. Yo sé que ustedes se están preguntando, ¿cómo vamos a hacer la estrella? Pero no se preocupen, sigan esto paso por paso y ya verán cómo quedará. Entonces, aquí tengo el segundo triángulo. ¿Cómo lo vamos a pegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tranquilos, recuerda que siempre nos vamos a guiar de la puntita que está un poquito, que sobresale, que es esta. Esta lo vamos a pegar al lado, hacia los lados. Esquina con esquina, vamos a pegar aquí. ¿Puedes ver, profe? Estamos observando, los niños y yo, concentrados, pendientes de cómo va a quedar esa estrella. Y estoy viendo que ya tenemos dos triángulos. Uno y dos. Faltan, aún faltan. Entonces, ¿y cómo puedes observar, pueden observar que estas esquinas están pegaditas? Vamos a hacer lo mismo del lado contrario. Están observando, niños. Muy atentos para que puedan hacer la de ustedes en casita. Me gusta mucho esta actividad porque podemos trabajarla en familia, con un primito, con una primita, con un tío, con una tía, con el abuelo, con las abuelas, con papá, con mamá, con cualquier adulto que esté con usted acompañándole. Todo el que esté en la casa puede integrarse y trabajar en equipo. Sé que lo van a hacer muy bien. Voy a pegar la próxima del lado contrario. Profe Raiza, ¿y cuántos triángulos llevamos? Vamos a ver. Tenemos uno, dos y tres. Entonces, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¿Cuánto nos faltarán? Dos y tres. ¿Cuánto tú crees, profe Carmen, que nos va a faltar para completar? Son cinco triángulos y tenemos tres. ¿Cuántos ustedes creen que nos faltan para formar nuestra estrella? ¿Cuántos ustedes creen? Déjenme ayudar a la tía a colocar y a cortar esto para agilizar el proceso. Gracias. Y así trabajamos las dos juntas. Muchas gracias. Te lo voy a colocar aquí en lo que tú vas hablando. Entonces, el próximo triángulo lo voy a pegar con la punta hacia abajo. Siempre recordando pegar esquina con esquina. Estamos observando cómo está quedando esa estrella. Va apareciendo una estrella ya. ¿Ya tiene forma de estrella? Sí. Vamos a ver. ¿Y cuántos triángulos tenemos? ¿Podemos contarlo? ¿Podemos contarlo, profe? Sí, me acompaña. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuánto nos faltan para completar cinco? Uno, muy bien. Entonces, el próximo y el último que nos queda, lo vamos a colocar también de forma hacia abajo, pegando esquina con esquina. Esta la voy a mover un poquito. Observen lo que la profe está haciendo. ¿Están viendo la estrella? Ya tiene forma de estrella. ¿Le está gustando la actividad? Yo sé que sí, porque a mí me está gustando y voy a hacer también los míos. ¿Listos para hacer sus triángulos? ¡Sí! Voy a moverlo un poquito para seguirle dando forma. ¿Qué fácil se pueden hacer actividades desde casa utilizando formas geométricas, en este caso, triángulos? Sí, vamos a contar nuevamente para ver si están completos los cinco triángulos que utilizamos para formar nuestra estrella. ¿Te parece? ¿Le parece bien? ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco triángulos. ¿Ves, tía Carmen, que con los triángulos, con las figuras geométricas, podemos crear muchas cosas divertidas? Yo estaba muy pendiente de todo eso que tú estabas haciendo porque me tenía sorprendida. ¿Cómo es posible que se pueda hacer una estrella con triángulos? Pero ¿cuánto nos hemos divertido realizando esta actividad? Recuerden guardar todo en su caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra de la escuela.
Profe Raiza, ¿qué tal si pasamos a ver la estrella completa que está ahí atrás? ¿Te parece? Me parece una idea genial. Síganos. Miren cómo quedó la estrella ya completa con los 5 triángulos. Profe, ¿podrías contar los 5 triángulos, por favor? Claro que sí. ¿Me acompañan, niños? Sí. Sí. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos. Muy bien, esa es nuestra estrella. Esperamos que ustedes también realicen su estrella en su casa y lo guarden en la caja de evidencia. ¡Nos vemos! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulai, tienes que alimentarte bien. ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. Guineito, galletitas, ¡ay, un bonito de guandules! Pero a mí, a Firulai, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que en mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi meriendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi meriendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Ay, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachú, sí, ya. Todos a merendar, qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense. Se lo dice Firulai. ¡No se muevan! ¡Volvemos en breve! Estamos de vuelta para seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrellita, dame luz, dame luz, dame luz. Estrellita, dame luz, dame luz, dame luz. ¿Te gusta? Muy linda canción. Qué linda canción estás cantando, tía Raiza. ¿Les gustó la canción? Sí, profe, a mí me encantó esa canción. Y dando continuidad a la actividad que acabamos de hacer acerca de las estrellas y elaboramos una estrella. ¿Qué tal, niños y niñas, si nos ayudan a crear esa luz, ese destello que aparece en el cielo y se lo colocamos a nuestra estrella, a esa estrella que ya hicimos? Pero primero, ¿qué tal si cantamos la cancioncita otra vez? ¡Sí! Los invito a ponerse de pies
para cantar con nosotras esta linda cancioncita que estábamos haciendo. Vamos, niños y niñas, párense para que cantemos junto a la profe Raiza esa hermosa canción. Entonces, vamos a echarnos un poquito para atrás, profe Carmen. Échense para atrás. Y como dice la canción, Estrellita Dame Luz, ¿qué tal si hacemos esto? Vamos a colocar nuestro dedito hacia arriba. Levantamos la mano y dedito hacia arriba. Exacto, y lo hacemos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Exacto. Perdón. ¿Me voy? Sí, no hay problema, no pasa nada. De arriba hacia abajo. Ya saben, niños, vamos a hacerlo otra vez. De arriba hacia abajo. Ahora, ustedes ya saben, están listos para hacerlo. Observen. Ahora con el ritmo de la canción. Una, dos y tres. Estrellita, dame luz, dame luz. ¿Cogiste ritmo, profe? Ustedes saben, niños, que necesito ensayar esto varias veces para tomarle ritmo. ¿Ustedes ya le tomaron el ritmo? Ayúdenme. Sí, más o menos. No te preocupes. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos otra vez. Observa bien, profe Carmen. Observa bien. Levanten su mano. Estrellita, dame luz, dame luz, dame luz. Estrellita, dame luz. Dame luz, dame luz. Muy bien, te quedó bien y a ustedes me imagino que le quedó fantástico. Yo debo seguir ensayando eso de dame luz, pero algo que estoy pensando es, ¿qué tal si ustedes nos ayudan a crear ese destello? Ya le había dicho que necesitaba su ayuda, pues ahora quiero que se concentren, porque necesito que me ayuden a crear ese destello que hace que la estrella brille. Es muy fácil. ¿Ustedes han podido ver esa luz que sale de las estrellas? Sí. ¿Ustedes me pueden ayudar a crear ese destello? Profe Raiza, niños y niñas, ¿podrían ayudarme ustedes a crear ese destello? Es muy fácil. Solo tienen que observar lo que voy a hacer después de la explicación. Entonces, los niños y yo te vamos a observar a ver ¿cómo se dibuja ese hermoso destello que sale de las estrellas? Sí, profe Raiza, es fácil. Lo que necesito es que busquen la misma estrella que tenían hace un rato, la que hicimos. Con esa misma estrella vamos a trabajar y le vamos a crear el destello. ¿Recuerdan la canción que la profe acaba de cantar y nos dijo que levantáramos la mano de arriba hacia abajo? Nosotros vamos a hacer algo similar, solo que el destello vamos a utilizar unos materiales para hacerlo y sería de adentro hacia afuera. ¿De adentro hacia afuera? Sí, sí, no te desesperes, que yo voy a explicarle a los niños y a ti también cómo se hace. ¿Estamos listos? Estoy lista. Profe, ¿estás lista? Entonces, tienen ya esa estrella. Vamos a contar hasta... 10. 10, sí, para que la busquen, porque ellos la guardaron en la caja de evidencia. Entonces necesitan tener la mano la estrella, un color, un creyón. En este caso yo voy a utilizar un creyón amarillo, un color amarillo, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Yo tengo amarillo, tengo naranja, pero ustedes van a utilizar el que ustedes tengan en casa. Entonces, vamos a contar. ¿Están listos para que vayan a buscarla? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya están ahí, tienen su estrella en la mano y ese lápiz de color, ese lápiz, ese creyón, ¿ya lo tienen? Pues yo tengo los míos, aquí están. Yo tengo varios colores. Entonces vamos a tomar el lápiz de color amarillo, una crayola de color amarillo, para formar el destello. De adentro hacia afuera. ¿Cómo fue, profe Carmen? Que vamos a tomar un creyón, un lápiz, lo que los niños tengan en la mano, en casa, y vamos a formar el destello de adentro hacia afuera. ¿De adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Recordando que como ustedes puedan, pero es importante que observen lo que voy a hacer.
tomando el lápiz, en este caso el color, de adentro hacia afuera. Voy a pasarlo varias veces, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, varias veces. Denme un segundito, mis niños, porque yo quiero que ustedes puedan ver muy bien esa luz, ese destello que tiene nuestra estrella, que hace que ella brille. Voy a pasarlo varias veces. Se está quedando muy bien. Para que pueda verse bien. Cambio un poco la posición del color. Lo agarro de manera diferente. Sé que no es la ideal, pero es que es un poco incómodo en esta ocasión porque quiero que se vea bien de bien. Por eso el lápiz se esconde de vez en cuando entre el pulgar, pero necesito que ustedes vean ese destello, ese brillo. ¿Logran observar? Entonces voy a proceder a hacer el otro destello, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, varias veces, para que ustedes puedan ver ese brillo. Mi estrella va a brillar mucho para ustedes. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Voy ahora a otro destello, pero vayan observando cuántos destellos estoy haciendo. En un ratito lo vamos a contar. Pero ahora necesito que observen que el destello va de adentro hacia afuera. Ese brillo que hace que mi estrella en el cielo se vea radiante. De adentro hacia afuera. Van observando. ¿Están listos? Te está quedando muy bonito. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Para que ese destello se vea muy bien. Ahí, de adentro hacia afuera. Así está perfecto. Y este es el último, que va de adentro hacia afuera, varias veces. Yo lo estoy repitiendo, ustedes lo van a hacer como puedan, de adentro hacia afuera, para que la estrella brille mucho. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y a ustedes les gusta? ¿Será, profe Carmen, que puedo intentarlo? Sí, porque me gustó eso, a ver si puedo coger el ritmo de adentro hacia afuera. ¿Y tú quieres intentarlo con este color? No, quiero utilizar este color para darle un tono diferente, para que se vea un poquito más radiante. ¿Qué color es ese? Voy a utilizar este color que es naranja. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes tengan en casa con ayuda de su mami, de su papi, el adulto que está en casa, pueden facilitarle esos recursos para hacer su estrella. Nosotras tenemos estos colores y utilizamos el amarillo y en este caso el naranja. Entonces, como estoy de este lado, voy a iniciar por este lado. Vas a iniciar por este lado. Entonces sería de adentro hacia afuera. Vamos a ver. De adentro hacia afuera. Voy bien. ¿Y ustedes cómo van? Vamos a repetirlo de nuevo. De adentro hacia afuera. ¿Les gustaría, profe Raiza, les gustaría a los niños y a las niñas cambiar de color? Ustedes pueden hacerlo. Si tienen ese recurso, ese lápiz, pueden utilizar el que quieran. ¿Ven que está cambiando como de tonalidad y le está dando como un color más brillante? Está brillando esa estrella. ¿Puedes continuar? Sí, me voy a mover un poquito hacia acá. Y yo me voy a mover hacia acá. Y continúo. Entonces, ¿de dónde es, niños? De adentro hacia afuera. Muy bien, profe Raiza. Entonces, continúo aquí. De adentro, hacia afuera. Otra vez. De adentro hacia afuera. Yo sé que ustedes lo están haciendo muy bien. Vamos a continuar en este de aquí. ¿Le parece? Sí. Recuerden coger su crayola y vamos de adentro hacia afuera. Pueden pedir ayuda a ese adulto de ese color que necesitan para que quede así brillante. Entonces, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Yo sé que ustedes lo están haciendo fantástico. Ya casi estamos terminando. Vamos a continuar. De adentro hacia afuera. ¡Qué bien lo está haciendo la profe Raiza! Lo estoy haciendo bien. Muy bien, te está quedando y brilla más.
Muy bien. Vamos a intentarlo de nuevo. De adentro hacia afuera. Y nos queda... ¿Cuánto nos queda? Vamos a contar. Vamos a observar. Esta tiene. ¡Sí! Y esta tiene. ¡Sí! Y esta. ¡Sí! También. Entonces, como tú estás diciendo que esta tiene y esta también, ¿qué tal si lo ponemos a los niños a contar y yo te ayudo a contar y juntos hacemos ese equipo para contar a ver cuántos destellos tienen? Excelente. ¿Están preparados? Sí. Vamos a contar. ¿Están listos? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. O sea, que ya llevamos cuatro destellos. Entonces, vamos a ver cuánto nos falta para completar cinco. ¿Cuántos serán? ¿Ustedes recuerdan cuántos triángulos tenía nuestra estrella? ¿Lo recuerdan? Cinco. ¿Y están observando cuántos destellos tiene ahora esta estrella que creamos para ustedes? Cinco. Muy bien. Vamos a continuar con el último destello. De adentro hacia afuera. Otra vez. De adentro hacia afuera. ¿Les gustó? ¡Qué linda quedó la estrella! Pero como esta es una actividad realizada en equipo, nos falta un detalle muy importante. ¿Saben cuál es? ¿Qué nos falta colocarle a nuestro trabajo que hicimos en esta ocasión la profe Raisa y yo? Si lo hiciste solo en casa, puedes escribirle tu nombre. Pero si te ayudó mami, una tía, papi o un adulto, debe colocar tu nombre y el nombre de esa persona que te ayudó en casa. Entonces, como yo te ayudé, profe Carmen, vamos a colocar nuestros nombres. Así es. Vamos a colocar tu nombre, mi nombre y también la palabra que representa el nombre de la estrella. Entonces, aquí voy a escribir mi nombre. ¿Ustedes saben cuál es mi nombre? Yo sé que sí. Y es Raisa. Muy bien. Muy bonito te está quedando, Raisa. Muy bonito. Entonces, ya solo me falta escribir mi nombre y la palabra estrella. Yo me voy a mover para acá. Y yo voy a escribir mi nombre, que es Carmen. Carmen. Está muy bonito tu nombre. Y la también. Palabra estrella la voy a colocar aquí, recordándoles que todas las actividades tienen que tener esa identificación que los representa. ¿Quién lo hizo? Lo hicimos la profe Raisa y yo, Raisa y Carmen. ¿Pero qué es una estrella? Colocamos esa palabra. Es... Estrella. Estrella. Raisa. Carmen. Un dato importante, que este trabajo que hicimos la profe Raisa y yo lo vamos a colocar en la caja de evidencia. Y tú, niño y niña, ¿dónde lo vas a colocar? Ya sabes. Sí, ahí mismo, en la caja de evidencia. Y luego se lo vas a enseñar a quién, profe Raisa. Ah, a tu maestra de la escuela. Consejo del día. Mi consejo del día con su directora Elvira. Ya se siente la brisa de la Navidad. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Recuerden siempre, siempre, abrigarse para no enfermarse. ¡Hasta la próxima! ¡Navidad, Navidad, linda Navidad! ¡Noche de alegría y felicidad! Oh, 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 oh. Es momento que vayas y tomes un poco de agua porque ya regresamos.
También le gusta mucho la Navidad. ¡Ay, la Navidad! ¡Por fin llegó! Se siente en el ambiente que ya llega la Navidad. ¿A ustedes les gusta la Navidad, niños? ¿A que ya se siente? Sí, se siente más frío. Se siente como que va a nevar, aunque no nieve. Se siente que hay que poner arbolitos. En mi casa el arbolito lo ponen desde noviembre. Pero ustedes pueden poner el arbolito ahora. Cuando se siente el ambiente de la Navidad, a eso se le llama brisita de Navidad. Sí, es la brisita. No es que haya una brisita, no. Aquí el tiempo, el clima, es siempre el mismo. Pero a eso se le llama cuando se siente eso que tú sientes en el corazón, como que es una época de amor, de tener muchos amiguitos, de querer más a la gente, de que nos regalen cositas. Pues eso es una época muy linda. Cuando se siente eso en el corazón, pues sabemos que es el tiempo de la Navidad. Y todo en la ciudad se llena de luces y de colores y la gente anda contenta y se ponen gorros como yo, ¿eh? Puede salir a buscar el gorrito. ¡Ay! ¡Ahí va un gorrito! Usen gorrito, pónganse lindos, decoren la casa y díganle a la gente: ¡gente! ¡Los quiero mucho! ¡Que les traigan muchos regalos! Y pueden hacer como hace Santa. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! Eso es la Navidad, el ambiente navideño, la brisita de la Navidad. ¿Le gustó? Vale, ahora yo voy a seguir jugando con mis arbolitos. Navidad, Navidad, linda Navidad, cascabel Navidad. ¿Alguien tiene un huesito navideño por ahí? ¿Eh? Que me manden un huesito. ¿Esto es un arbolito? No, huesito. Profe Carmen, ¿qué tú estás haciendo? Es que, profe Raiza, concentrada, sí. Sí, estoy muy concentrada porque como hemos estado trabajando con estrellas, destello, el cielo infinito, se me ocurrió, mientras tú estabas ahí, escribir, crearle a los niños una hermosa poesía. ¿Una poesía? Sí, una poesía, sí, relacionada con la estrella, porque como estamos hablando de estrella, del infinito, del cielo, de esta clase tan divertida, entonces me inspira el crear una poesía. Pero, ¿qué tal si tú no las compartes y así escuchamos, a ver? Claro, quieren niños y niñas, ¿quieren escuchar esta poesía? ¿Les gustaría oír esto que creé para ustedes? Mi querida profe, ¿tú estás preparada para escucharla? Estoy preparada, preparadísima. Entonces, yo la voy a leer para que los niños y las niñas allá en casa puedan escuchar esto que creé junto a ti con mucho amor. ¿Me permites? Déjame tomar esta regla para que se pueda ver mucho mejor. Escucha. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Un día, en un bello campo, se encontraron Pin y Pon. Y mirando al infinito, una luz los deslumbró. ¿Te está gustando? Me está gustando. Espera, espera. ¿Cómo brilla esa luz allá en el infinito? Le dijo Pin a Pon. Me está gustando mucho. Entonando una canción, bailaron un rico son. ¡Wow! ¿Pero qué? No. ¿Te gustó? Sí, hay que repetirla. ¿Y a ustedes les gustó esta poesía? Me gustó porque habla de estrella, de luz, de Pin y Pon. De canción.
Lo que pasa es, profe Raiza, que al estar hablando de estrellas y de todo eso, me motivé y creé esto para ustedes. Pero necesito ahora que, juntos con los niños y las niñas, yo voy a leerla y tú la vas a repetir y ellos también en casa nos van a acompañar. ¿Pueden acompañarnos? Yo sé que sí. ¿Están listos? Pongan mucha atención, niños y niñas. Concéntrense bien. Todo lo que yo diga, la profe Raiza y ustedes lo van a repetir. Vamos a hacer equipos. Ustedes y yo vamos a acompañar a la profe Carmen a recitar esa hermosa poesía que ella acaba de crear. Me encantó. Y yo sé que ustedes también. ¿Están listos y están listas? Entonces, profe Raiza, yo voy a hacer una pausa y ahí entonces los niños y tú repiten lo que yo acabo de decir. Perfecto. ¿Están listos? ¿Estás preparada? Estoy preparada. Vamos. Un día en un bello campo. Un día en un bello campo. Se encontraron Pin y Pon. Se encontraron Pin y Pon. Y mirando al infinito. Y mirando al infinito. Una luz los deslumbró. Una luz los deslumbró. ¿Cómo brilla esa luz? ¿Cómo brilla esa luz? Allá en el infinito. Allá en el infinito. Le dijo Pin a Pon. Le dijo Pin a Pon. Y entonando una canción. Y entonando una canción. Bailaron un rico son. Bailaron un rico son. ¡Ay, qué chula! Y divertida está esa poesía. A bailar con la poesía. A bailar ese rico son. Yo creo que, ¿qué tal si la decimos otra vez? Porque yo sé que los niños ya casi casi se le están aprendiendo. Y vamos a hacerle igual como le estábamos haciendo. Yo leo una estrofa, un pedazo de la canción, hago la pausa y ustedes junto a la profe Raiza, en equipo, porque trabajar en equipo es la manera más divertida de aprender, entonces lo repiten. Muy bien. Un día en un bello campo. Un día en un bello campo. Se encontraron Pin y Pon. Se encontraron Pin y Pon. Y mirando al infinito. Y mirando al infinito. Una luz los deslumbró. Una luz los deslumbró. ¿Cómo brilla esa luz? ¿Cómo brilla esa luz? Allá en el infinito. Allá en el infinito. Le dijo Pin a Pon. Le dijo Pin a Pon. Y entonando una canción. Y entonando una canción. Bailaron un rico son. Bailaron un rico son. Me da mucha, mucha risa, sí, porque suena alegría, baile. Ustedes, niños y niñas, junto con nosotros, hicieron un buen trabajo, profe Raiza. Y lo más importante es que ustedes pueden crear sus propias poesías. Así que pidan ayuda a cualquier adulto que esté acompañándote para que juntos se diviertan y aprendan en familia. Espero que les haya gustado todas las actividades que hemos hecho hasta ahora. Esta la voy a guardar en la caja de evidencia. Tú pareces una flor en medio de otra rosa. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda, mija! Eso me gusta mucho. Mira, esas flores me las regaló mi querida y adorada directora. ¡Ay, sí, esa directora! A mí me encanta, sobre todo esos consejos que ella da en la mañanita tempranito. Yo soy Nico, Nico con K. Me gusta, me gusta, me gusta la Navidad. Tú has sentido el frito y la brisita navideña. ¡Qué brisa tan hermosa! ¿Es diferente la brisa, Lua? Sí, es como si fuera blanca. ¿Blanca? Sí. Yo la vi rosadita, fucha. Ay, yo la veo así como blanca, como la nieve, como frita, como es fresca. ¿Tú la ves la brisa? Como que la siento así. Se como, siente la como brisa. Como que si yo le pusiera un color, le pusiera blanco así. ¡Ay, qué linda! La brisa de la Navidad es hermosa, pero miren,
Tienen que cubrirse de ella, no vaya a ser que ¡fuáquete! Te dé un resfriado y te dé un COVID y una cosa rara. Sí, por la mañana mi mami me pone un abriguito dentro de la ropa. Una franelita. Muy bien, es una madre muy dedicada. Mi mami me pone 3 abrigos porque sabe que yo, que a mí se me olvida cómo ponerme los abrigos, pero ella me puso 3 abrigos. Así que a disfrutar de la brisa de la Navidad. Sí, bien abrigaditos y a salir a pasear un poquito porque la situación no está para estar mucho con mucha gente, pero puede salir a su patio, a jugar, ajá, a sentir la brisa de la Navidad. Ajá, todo eso que tú dices está muy bien. Y pónganse su mascarilla, una mascarilla navideña, ¿verdad, Casilúa? Sí, siempre a mí me gustan. Y huele un olor, la brisa huele, ¿tú sabes que la brisa huele? ¡Ay, sí, como verde huele también! Y ese olor es verde, ese olor yo le pongo el color verde. Sí, y cuando mi vecino, mi Ringo, está preparando uno pastelito, que él hace rico, 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 yo huelo así, como la brisa, A mí me encanta la Navidad. Y a mí también, a disfrutar de la Navidad, de la Navidad. A disfrutar, amiguito, de la brisita navideña en esta Navidad. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! A guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Niñas y niños, llegó el momento de recoger y guardar, pero recuerden siempre que después que realicen todas sus actividades, deben escribir su nombre como puedan, mostrársela a la maestra del grado y guardarlo aquí en la caja de evidencias. Es muy importante que practique todo lo aprendido durante el día de hoy. Diviértete, pero si vas a salir, no se te olvide ponerte tu mascarilla y lavarte bien las manos. A guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! ¡Wow! ¡Qué maravilloso día el de hoy, tía Carmen! ¡Felicidades, niño! ¡Lo han hecho súper, 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 súper bien! Estamos muy orgullosas de su trabajo, como siempre, con la ayuda de papi y mami desde casa. Así es, ya saben, a recoger todos sus útiles y también a descansar. Recuerden siempre que deben lavarse las manitos. Así que mañana aquí los esperamos, a la misma hora y por el mismo canal, porque es una cita. ¡Hasta mañana! ¡Nos divertimos! ¡Pero mañana habrá más! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy llegó a su fin. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pon le gustó. ¡Mañana nos volvemos a ver! ¡Hasta